Hoy está con nosotros Carlos Daniel Fernández de GESPO. GESPO es un despacho privado para el diseño y desarrollo de políticas públicas, incidencia e innovación gubernamental. Y hoy nos va a hablar sobre el cabildeo político. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa, muchísimas gracias por esta invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Oye, platícame, ¿en qué consiste el cabildeo? Pues es tratar de incidir, ¿no? Es buscar la oportunidad de entrar en la agenda pública. Tanto en el legislativo, con los diputados, los senadores, como con quienes están en el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Todo lo que tenga que ver con hacer gobierno, en lo que es política pública, para nosotros eso es cabildeo. Y es en todos los niveles y tanto con los que están en el ejecutivo como en el legislativo y también en el Poder Judicial, ¿no? Ok. ¿Cómo aplica en política? A ver, platícame exactamente en política cómo es. Bueno, hay personas, empresas, fundaciones, organizaciones que tienen interés en empujar una agenda, ¿no? Puede ser que haya una organización que tenga el interés de, por ejemplo, que haya más derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Una agenda de derechos humanos o una agenda a favor de la salud de la mujer o de la salud de los niños. Y entonces ellos pues buscan la oportunidad de que estos valores que tienen puedan caminar pues en leyes, que puedan caminar en reglamentos, en presupuestos. Y para eso hay empresas que nos vamos haciendo expertos en encontrar ese camino. ¿Cómo decírselo al diputado o al senador para que actúe sobre ello, para que se convenza, ¿no? Entonces, encontrar ese lenguaje es mucho de lo que nosotros hacemos, es el expertise que ofrecemos a las empresas o a las organizaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes se encargan de hacer este trabajo del cabildeo? Bueno, tenemos un equipo capacitado. Lo más importante es saber comunicar. Lo más importante es estar preparado. Porque, pues, ¿cuál es la mejor manera de convencer? Pues con buenos argumentos. Entonces, hay que generar buenos argumentos que estén basados en cosas que sean buenas para la gente, ¿no? Uh-huh. Eso es el buen cabildeo, es encontrar las buenas razones para que el que está del otro lado de la mesa, ¿no?, le digas, oye, es que es muy importante los derechos humanos porque eso es lo que te interesa a ti como político y a la gente que representas. Claro. Y por eso te estamos proponiendo esta ley, ¿no? Entonces, esta gente que se ocupa del cabildeo tiene la capacidad de relacionarse, de poder plantear un argumento, de poder convertir ese argumento en un proyecto, ¿no? Y después ver que ese proyecto se haga una realidad de ley. Ese es el proceso, más o menos. Ok. Hoy acabamos de tener las elecciones del 1 de julio. ¿Aquí consideras que hubo cabildeo político? Siempre hay, ¿no? Sin duda alguna hubo muchos temas alrededor de esta elección. En la preparación misma de la elección, durante el proceso electoral, hubo temas en la agenda nacional que fueron muy importantes. Temas económicos, temas de reformas como la reforma en materia de seguridad pública, temas en materia de derechos humanos como esta reforma reciente de libertad religiosa, del derecho de las personas a ejercer libremente su religión. Pues el tema del aborto estuvo en la agenda pública de los candidatos también. Y la defensa de la vida que está frente a este tema del aborto. Entonces, sí, seguramente hubo mucha comunicación alrededor de lo que sucedió en esta elección, ¿no? Y hubo temas que creo que fueron muy interesantes para todos y seguramente hubo algo detrás en el empuje de estas agendas a favor de la gente, ¿no? Ok. Oye, pues es muy común que relacionen a lo mejor el cabildeo con la cuestión de corrupción o de la mordida. ¿Es cierto esto? Bueno, no, o sea, hay una manera de hacer cabildeo profesional, ¿verdad? Okay, claro. Ciertamente, como en todas las profesiones, hay desviaciones, ¿no? Como en todas las actividades profesionales, ¿no? Así como puede haber un arquitecto que encuentra la manera de hacer trampa para que le otorguen un permiso de construcción, uh-huh, también puede haber un cabildero que encuentra la manera de hacer trampa para que le aprueben su ley, ¿verdad? Pero uno debe apostarle a que las cosas se hagan bien. ¿Y cuál es la materia de cambio en el buen cabildeo? Los argumentos, ¿no? O sea, tú convences cuando traes algo que vale. Y la verdad es que para los políticos muchas veces vale mucho más un argumento convincente con el que él pueda dar la cara a la gente, ¿no? Presentarse ante la gente y decir, yo voté por esto porque es de valor, que cualquier sobre de dinero o cualquier situación relacionada con la corrupción. Esta profesión, igual que todas, debe de estar llamada a ser limpia,
¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no haya quien trate de hacerla por el lado mal. Lo importante es que sea siempre más exitoso y más eficaz hacerlo por la buena. Uh-huh. Y en eso hay que estar empeñado todos los días, ¿no? Muy bien. Oye, pues ya por último, nada más danos algún contacto para estar platicando contigo. Claro, con mucho gusto. Y estamos siempre a la orden. Yo creo que lo más abierto es que entre a nuestra página de internet, www.gespo.mx, con G, y pues nos pueden mandar un correo electrónico directamente a mi cuenta, que es carlosdanielf@gespo.mx. Ok, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes, encantado de venir. Si usted conoce a algún héroe que esté promoviendo algún impacto positivo en la sociedad, no duden en enviarnos sus comentarios a noticias@kwtv.com.mx. Soy Elisa Nájera y gracias porque usted vio KW Noticias. Quédese con nosotros y siga disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.